Muy buenas a todos, estamos nuevamente en Car Mechanic Simulator 2015. Bueno, en esta ocasión tenemos un cliente nuevo que ha llegado al taller y vamos a ver todo lo que tiene para reparar. Para todo aquel que no haya visto los dos primeros videos, que desarmé todo un motor y bueno, se cambiaron una cantidad de piezas, se armó, se sacó la pista de prueba y bueno, se le entró al cliente. El cliente quedó satisfecho porque no ha vuelto por reclamos, así que bueno, vamos a ver si con este logramos hacer lo mismo. Cuando usted tiene una cantidad de cosas, reparar todos los problemas de las marchas, la dirección parece suelta, más rendimiento de frenos. O sea, como verán, un disparate de cosas, así que bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a pasarlo al elevador y vamos a empezar con con todo lo que vendría a ser el desarme. Vamos a examinar. Acá ya van viendo todo lo que va teniendo, que están rojas, así que vamos a empezar por sacar esta rueda. Antes vamos a eliminar todo lo que tengo. Esto se va a ir, esto se va a ir. Este disco es del otro. Este es del otro. Lo mismo. Bien, me voy a quedar con lo que va a ir sacando este auto porque si no me voy a confundir con algo. Para cambiar, perfecto. Esta pieza ya quedó libre. A ver si este lado ya sacamos todo. Falta sacar esta parte de acá. Bueno, de este lado ya estaría todo afuera de lo que tenemos que cambiar. Vamos a examinar de este lado. De este lado también hay cosas para sacar. Así que vamos a empezar por sacar esta rueda. Hay una cantidad de cosas, la verdad. Estaba destrozado. A ver cómo está. Bueno, che. Cada vez que toco ya empieza el robotón. Tenemos esto para cambiar también. Tenemos que sacar acá. Pronto. Tengo que bajar el auto, así que lo sacamos después.
Así que ya de este lado lo único que quedaría, quedaría la bomba de la ABS. Perfecto, vamos para atrás. Examinar, a ver. Bueno, acá son los tornillos de U, que son estos dos los que hay que cambiar. Vamos a sacar esta rueda. Perfecto. Sacar el otro. Ya está afuera. Acá es lo que tenemos mal. Las pastillas están mal estado. Bueno, de este lado ya estaría todo. Nos vamos para este otro lado. Quitamos esta rueda. Y examinamos. Acá hay que sacar el disco. Bueno, considero que ahora lo que tenemos que hacer es bajarlo. Tenemos que sacar acá. Sacamos el módulo. ¡Qué cantidad de tornillos! Bueno, considero que ya esto debería estar todo. Vamos a ver. Vamos a tener que levantarlo, ¿no? Porque voy a examinar otra parte, me va a sacar una duda. No sé si es que esté acá. Acá están perfectos. Bueno, vamos a abrir a ver qué es lo que tenemos. Hay que comprar pastillas de freno. Vámonos a la computadora y vamos a empezar a comprar. Tenemos frenos. Dentro de frenos tenemos un juego de pastillas, dos juegos de pastillas, dos juegos de pastillas, un disco. Un disco. Dos juegos de pastilla. La bomba del ABS. A ver. Dos juegos de pastillas. Ya están. Están acá.
el disco. La bomba del ABS. Plantar los tornillos estos en U. Vamos a volver a entrar. Se ponen todo. De esos son 1, 2, son 2 de esos, son 2 de estos, creo que era 1, uno. Tenemos donde está ese punterito, parece que estamos para arriba. A ver. Sí, estamos para arriba. Acá estaba, a ver. Tenemos uno de estos. ¿Qué más tenemos? Uno de esos. Esto es todo lo nuevo. Me falta una pinza de freno. Cubo de rueda frontal. Falta una pinza. Uno de estos. Sigo buscando. Cubo de rueda frontal era 1. Me están faltando los tornillos en U. Acá, de estos son 3. A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cosas nuevas. Así que tenemos que tener 14 cosas para cambiar. 1, 2, 3. Esto me falta. Tapa de amortiguador trasero. Tapa amortiguador trasero. Así que ahora son 15 cosas nuevas. Ahora que tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno. 14, algo de más compré. Bueno, así que nos vamos a dar cuenta cuando lo vayamos a ensamblar. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Vamos a dejar por acá. Vamos a hacer una segunda parte del video para que tampoco se haga tan largo. Así hacemos primero el desarme y compra de piezas. Y luego hacemos el ensamblaje. Lo probamos, encontramos al cliente, cobramos la plata y está pronto. Así que bueno, les mando un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.